3. Estoy en la UDG de la Colonia Guerrero. Aquí te espero. Espero que seas puntual como siempre. Adiós. Pues aquí nomás haciendo algunas preguntas. Bueno, es que dicen que cuando surge un héroe, pues por lo general es por las calamidades, por los desastres, por las tragedias. ¿Cuál fue la motivación para la creación de Superbarrio? Bueno, es un momento muy específico en la Ciudad de México. La ciudad estaba destruida. Había un llamado a mejorar, porque a veces las tragedias se presentan como oportunidades. Y había mucha gente que a veces el campamento de damnificado era mejor que la vieja vecindad donde se vivía, donde más de 10 familias tenían que compartir un solo baño. Ahí es donde Superbarrio aparece. Yo, ¿cómo llegué? Llegué después de estar desesperado en mi casa, no tenía posibilidades de cómo resolver muchos de los problemas que habían surgido el terremoto, y de repente entró esa luz roja y amarilla y me dijo: tú eres Superbarrio, defensor de los inquilinos y de los pobres en los barrios de la Ciudad de México, y tienes una responsabilidad y un compromiso para defenderlos. Ahí es donde surge Superbarrio. Muy interesante, Super. ¿Cuál sería la diferencia en las formas de lucha las estrategias entre alguien como Superbarrio, como tú, y alguien como pues cualquier dirigente o representante como lo ha sido Marco Rascón? Una presencia, vamos a decir, como Superbarrio es algo totalmente distinto a lo que puede ser cualquier dirigente. Hay otros que han querido generar una cierta visualidad para representar una demanda. En el caso de Superbarrio, no fue solamente o no ha sido una ficción, es una presencia real, porque en esta ciudad los héroes sí existen. Y esa es una diferencia con respecto a un dirigente como tú. Superbarrio tiene una gran fuerza, pero también su debilidad, ¿cuál es? La desorganización, el desánimo, el pesimismo. Esas son podríamos decir, la kriptonita de Superbarrio. Bueno, luchas ha habido muchas, pero de todas en las que has estado, ¿cuál ha sido la más importante, Super? Son muchas, se mezclan, pero van generando una identidad. La gran identidad es la defensa de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México. La lucha por la democracia, la lucha por la vivienda, la lucha por los derechos sociales, a la alimentación, a la salud, a una calidad de vida totalmente distinta después de la tragedia. Creo que es un momento de mucha expectativa para poder transformar y para poder cambiar las condiciones que se habían considerado como eternas o incambiables o que no podían cambiar. Creo que Superbarrio ha sido un símbolo de que las cosas se podían hacer y sobre todo hacerlas de manera pacífica. ¿Cuáles han sido los triunfos de Superbarrio? Aparte de haber construido más de 48,000 viviendas nuevas en el área central de la ciudad, creo que una donde hay muchísima satisfacción es haber contribuido a lo que fueron los cambios políticos de la Ciudad de México. ¿Cómo te ves en el 2018? Creo que Superbarrio tiene que seguir luchando siempre, es parte de su naturaleza y es parte de su esencia. No puede estar sin luchar. Y la otra es que las circunstancias mismas son las que tienen que decir cuál es el contexto, cuáles son las demandas centrales. Creo que Superbarrio tiene que estar presente, no únicamente siendo un factor de unidad en los momentos actuales, sino también siendo factor de enseñanza de las experiencias anteriores para no cometer los viejos errores del pasado. Creo que
una de las tareas muy importantes es estar presente, enseñando, generando nuevos cuadros, generando nuevo activismo, generando nuevas creatividades. Es muy importante que la creatividad esté presente en los nuevos, en los jóvenes, en la gente que está luchando ahora, y eso, Superbarrio, puede ser una fuente de inspiración muy importante. Pero y la pregunta obligada, no más por joder, ¿y por qué la máscara? No es ocultamiento, no es cobardía, es así. Hay una representatividad colectiva, lo que va generando la necesidad de una identidad colectiva como Superbarrio.